Desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Esos somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos que han existido, han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones tan seguras de sí mismas. Cada cazador y vengador, cada héroe, cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones. Cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado. Cada inventor y explotador, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de este píxel sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Qué frecuentes sus malentendidos, qué ávidos están de matarse los unos a los otros, qué fervientes son sus odios. Nuestras convicciones, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es apenas una pequeña y solitaria luz en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y forjadora de carácter. Para mí, esta imagen hace hincapié en la necesidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de ser más solidarios en preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido.